pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría, te llevo en el alma mía. Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio. Vamos a dar comienzo con la programación que tenemos destinada para este fin de semana, para estos días. Bueno, la verdad es que la semana ha sido muy movidita, hemos tenido muchos eventos, a cual más bonito, y también de dar importancia pues a los negocios también que cumplen una gran trayectoria profesional, como Simpor Monte, que 25 años. Estuvo la semana pasada aquí Pepi Montes también con su delegado de ventas y nos hablaba, bueno, pues de los 25 años, cómo empezó su trayectoria, que la comenzó con su padre, y ya, bueno, vimos la puesta en escena, que había muchísimos proveedores, muchísima gente de su entorno, tanto de las bebidas, porque Impormonte es una empresa que se dedica a la distribución de bebidas y refrescos, ¿no? Y muchos otros productos que pudimos comprobar que estaban ahí en el Palacio de Congreso. Fue una velada que duró muchísimas horas, porque nosotros estábamos de las 10 de la mañana, que ofrecieron un alabardero, el catering lo dio el alabardero, como ella dijo en la entrevista, y hay muchas cosas. También están los premiados, que hay que darle también su importancia, porque estaba entre ellos José Luis Yahue, que es el caro de los periodistas. También estuvo los restaurantes, como es Santiago, los mellizos, todos ellos se les reconocieron pues su trayectoria profesional y, bueno, la verdad es que el buen hacer, ¿no? Que la gente cuando tiene un renombre, ¿no? Por algo será, ¿no? Dice, cuando el río suena, agua o piedra lleva, ¿no? La verdad es que cuando uno hace cosas, se ve, ¿no? Se destaca y la gente habla de ello, por lo cual estos reconocimientos son muy importantes. También tenemos que destacar, pues, por ejemplo, lo que es lo que son las bebidas, los vinos, todo esto, que también ofrecen una gran variedad y nos dan a conocer cada vez más, que antes era sota, caballo, rey, pero ahora mismo es un abanico, ¿no? De cosas interesantes, como eso también de la fruta, ¿no? Frutas Eladio, pues antes era la fruta que se iba cultivando, que se iba trayendo del campo, pero hoy día también el mercado pues ha avanzado muchísimo, y para los restaurantes pues ya lo que pidan lo tienen, ¿no? Ya venga de donde venga, ¿no? De la China, de donde sea, ¿no? Y esto también pues es muy importante, porque por eso la gastronomía ha ido también avanzando. Bueno, realmente que pudimos encontrar dentro de los 25 años que hace Impormonte una velada maravillosa. Vamos a poner, porque sería larguísimo ponerlo todo, pero queremos poner muchas cosas en este programa, vamos a poner un poco, diríamos, un resumen o un avance, ¿no? Porque ya lo pondremos ampliado la siguiente semana. Vamos a quedarnos con este, con el concentrado del 25 aniversario de Impormonte en el Palacio de Congreso de Marbella. Nos vamos ahora al Hotel Aldeana, que es un complejo hotelero maravilloso, con muchísimos metros, muchas habitaciones, creo que 300 o más, bueno, muchísimas. Y estuvimos con el director Rafael Varga, que es realmente un profesional, hablando idiomas, expresándose,
Bueno, por eso lo es bueno, ¿verdad? Siempre están ahí los mejores sitios, ¿no? Como este sitio que le damos la enhorabuena. También el motivo de nuestra visita, no solamente es saludarlo, darle la enhorabuena, sino también por la exposición de pintura de María Cupe, dentro también de este día, ¿no? Porque realmente estar instalado en este hotel era todo incluido y tienen un servicio también de diferentes restaurantes, de espectáculos, discoteca, bueno, de todo. Nosotros vamos a poner también información, entrevistas y también un poquito del espectáculo, del teatro, ¿no? Que era muy divertido porque aunque estuviera en alemán, pero se entiende porque ellos se expresan también, son también unos artistas maravillosos. Y bueno, pues relataron el cuento de Blancanieves y los seis enanitos y medio, pero era, vamos, algo divertidísimo. Así que vamos a dar comienzo primero por las entrevistas y luego vamos a ver un poquito del espectáculo para este tono de humor y de, bueno, pues para que se hagan unos espacios divertidos, amenos, ¿vale? Y simpáticos, que es lo que pretendemos con este espacio. Damos paso al director de este complejo, Rafael Vargas. Aldiana, es un complejo hotelero en un sitio tan bonito como es la Alcaidesa. Aquí nos encontramos con un gran profesional de la hostelería. Se trata de un gran director de la talla de don Rafael Vargas. Realmente nos gusta seguirlo. Estuvo en Marbella y lo habráis visto muchísimas veces porque él además era tan cordial con todo lo que se hacía que siempre pues, tenía exposiciones de pintura, tenía actividades de todo tipo. Estuvo en la inauguración, bueno, lo que era la exalcaldesa, María Ángeles Muñoz, que quedó todo el mundo encantado y siempre ha sido realmente uno de los directores más profesionales que existen en esta época, ¿no? Que se habla mucho de la profesionalidad. Hoy nos encontramos aquí en este complejo para conocer un poco más de estas instalaciones y también, por supuesto, darle la enhorabuena a nuestro querido Rafael Vargas. Enhorabuena, Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, Elena, muchas gracias. Bueno, aquí os recibimos aquí en Aldiana, alcaldesa, que dirige este complejo desde hace 4 meses y es una instalación estupenda, como podéis observar. Nos encontramos cerca de la línea y frente al Peñón de Gibraltar. Una instalación de 95.000 metros cuadrados con 334 habitaciones. Bueno, una instalación que son... Bueno, es una empresa alemana, es Aldiana, aquí en Alcaldesa, es un concepto de todo incluido. Y aquí puede disfrutar el cliente de todas las instalaciones, de 5 outlets. Tenemos un chiringuito en la playa que lo denominamos restaurante La Vista. Tenemos aquí un teatro, tenemos una bodega y pueden disfrutar de esta maravilla de instalaciones y de esta ubicación aquí en la línea de la Concepción. Realmente está cada vez más de moda el todo incluido. Ya te vayas a un crucero, a un complejo hotelero, el todo incluido es hoy día, digamos, las ofertas por excelencia, ¿no? Lo que hay más oferta y más demanda. La verdad que sí, bueno, el cliente puede disfrutar del todo incluido aquí en una instalación como es en España, que tenemos todos los productos nacionales, pero a partir de eso puedes añadirle unos productos adicionales que es aparte de la carta. Pero la verdad que, como no, tenemos una gastronomía y no cabe duda que le tenemos que incluir la oferta gastronómica, la oferta mediterránea de nuestra tierra, que es lo que se le debe introducir. Bueno, nosotros te hemos seguido en tu carrera aquí en Marbella, en el anterior hotel que estabas. Y bueno, siempre, de verdad, siempre cuando hemos hablado y tal, digo, pero qué estratega que es Rafael, ¿no? Siempre tienes la opción B, ¿no? Pues dice, tengo la opción A y la opción B por si acaso, ¿no? A ver, es complicado, ¿no? Atender al cliente, que siempre quedéis, no sé, nivelado, que se vaya contento. ¿Cómo se consigue eso, Rafael? La verdad que hay que ser sencillo, simplemente hay que ser, bueno, como es un país como España, que hay que disfrutar de las instalaciones de aquí, de la maravilla de la Costa del Sol. La verdad que tenemos la Costa del Sol, pero si cuando no tiene el tiempo este hay que ofrecerle al cliente la cultura, la gastronomía, puede descubrir muchísimas cosas aquí en la Costa del Sol. Tenemos mucha atractividad con las instalaciones, con la cultura mediterránea y yo creo que convencemos al cliente para que pueda venir con todas esas inquietudes en todo el sitio, como puede ser Turquía, como puede ser Norte de Europa. La verdad que tenemos que mantener también la calidad-precio en esta zona y en esta región. Y yo creo que aquí las instalaciones y el complejo y los clientes lo saben apreciar y por eso hay que cuidarlos muchos y muchos los detalles. ¿Cuántos empleados tienes a tu cargo, Rafael? De momento tenemos 200 empleados aquí a mi cargo, aquí en las instalaciones de Aldiana Alcaldesa. La mayoría son alemanes, además, ¿no? ¿Qué nacionalidades son las que suelen venir?
Correcto, ahora mismo Aldiana, Alquedesa, es una empresa alemana, bueno, ahora mismo en manos de holandeses, un grupo inmobiliario de holandeses, pero aquí el producto, bueno, estamos en la Costa del Sol, que es la costa del golf. Aquí hay un producto nacional que es, sinceramente juega mucho al golf. Hay muchos escandinavos, la mayoría son de ellos alemanes, pero la verdad que aquí todo el segmento intentamos de atraer al producto de jugar al golf, no solamente de jugar al golf, aquí yo siempre digo que aquí en una semana se puede descubrir 4 y 5 productos y 4 segmentos de diferentes países. Tenemos muchas culturas aquí, la cultura española, se puede ir a Marruecos, tenemos la colonia británica que es Gibraltar, los pueblos andaluces, los pueblos blancos, y eso es lo que hay que fomentar. Hay muchos productos para las familias, para los niños, y en principio esto es lo que hay que incentivar, y sobre todo hay que cuidar el producto y la relación precio. Es muy imprescindible, sobre todo en esta época, que nos estamos aprovechando del turismo europeo. O sea, conseguir buenos precios, ¿no?, para que la gente esté contenta es lo más complicado quizás, ¿no? ¿Y cómo ves la globalización, o sea, los clientes, ¿no? Ya adaptado a esta época, ¿no?, con la globalización que hay, ¿cómo ves el cliente? Yo pienso que el cliente es un cliente muy bueno. La verdad que el cliente quiere disfrutar, quiere gastarse lo que efectivamente convence, pero hay que darle una calidad en su inversión. Hay que darle un producto, hay que darle calidad-precio en estas instancias, y la verdad que el cliente en sí es un cliente europeo que quiere, obviamente, la Costa del Sol, una calidad, buscando el sol, pero si no tiene el sol hay que darle comparativamente un servicio muy bueno, ¿no? Y aquí tenemos unas instalaciones con Weldiana, que es un producto de que efectivamente se le puede dar unos productos muy buenos atendiéndole en las instalaciones deportivas. Tenemos aquí 7 pistas de tenis. La verdad que en ese sentido también buscamos unas instalaciones de spa, que también lo ofrecemos aquí en Aldiana Alquedesa. Porque realmente es como vienes a un pueblo, te desconectas de todo y aquí tienes todos los servicios y todo el tipo de actividades para niños y para adultos, que luego ya iremos a la discoteca y todo, ¿no, Rafa? Me has dicho, ¿eh? Correcto. Aquí, bueno, vemos aquí ya también una insinuación del teatro que tenemos aquí hoy. ¿Qué toca hoy? Schneewittchen y Sechseinhalb Zwerge, que es traducido literalmente es la historia de Blancanieves. La Blancanieves, aquí una insinuación del teatro que es las 10 menos cuartos, es un todo incluido, pero que efectivamente es una insignificación y es un producto adicional al producto del todo incluido. A partir de las 2 de la noche abrimos nuestra discoteca. Y en fin, se puede disfrutar desde por la mañana hasta el mediodía, hasta por la noche. Continuamente hay un producto, hay un servicio hacia el cliente para que se lleve unas vivencias inolvidables de la Costa del Sol. Bueno, qué bonito, la verdad es que estamos encantados. Además, hoy, como suplemento también a todo eso que has hablado, hay una exposición de pintura de María Coupen, una artista también alemana, pero que pinta mucho nuestra Andalucía, como ha pintado Ronda, que lo hace genial. Correcto, María Coupen, la verdad que es una artista estupenda, la verdad que tiene unas vivencias y unas exposiciones muy coloridas que ponen en escena a Andalucía, que ponen en escena a los pueblos blancos, y como no, le hemos invitado aquí a la exposición de culturas, a una vernissage, que estamos muy contentos de tener aquí a María Coupen en nuestras instalaciones y también en el restaurante, que ya más adelante ahora la conoceremos, y es una vivencia única, y por supuesto queremos transmitir a los turistas, a los europeos, esa cultura europea y esa felicidad de los andaluces de transmitirles y invitarles que venga diariamente aquí a la Costa del Sol. También quiero hacer hincapié, que no, quizás no lo hemos mencionado, que hoy justamente cuando, bueno, estabas ocupado porque tenías una comunión y además de españoles, o sea que también tenéis un apartado que también puede disfrutar, bueno, pues la gente de aquí cerca, como hoy una comunión o venir a comer al chiringuito de la playa, ¿no, Rafael? O sea que también habéis pensado en el público general de aquí.
Correcto. Cuando yo introducí aquí, pues efectivamente hemos introducido aquí, tenemos el restaurante La Vista, aquí en la instalación, aquí en la línea, la Alcaldesa, y frente a una exposición que es una maravilla, que es el Peñón. Estamos abiertos a cualquier evento, que puede ser una comunión, puede ser una boda, pues, y estás abierto a la carta, una instalación y una locación de maravilla, que estamos abiertos de momento viernes, sábados y domingo. Para el cliente de aquí, de la organización de la Alcaldesa, de la línea, de las Algeciras, de los alrededores, y le invito a venir y a pasar para conocer las instalaciones y que celebren y que disfruten de esta maravillosa carta, de una carta mediterránea, de un pescado, como no, y que celebre con nosotros pues estas instalaciones y esta ubicación. Y de hecho, efectivamente, hoy celebramos la primera comunión de una familia maravillosa de aquí de la línea, en las instalaciones del restaurante La Vista, aquí en la Costa del Sol. Bueno, ya me he visto que está ya también vosotros al día de la internauta, estáis en internet, se puede hacer la reserva a través de internet directamente, y de ahí es un servicio pues completo a todo el que quiera pasar aquí, desconectar y pasar una velada agradable, tanto cenando como instalándose aquí en todas las instalaciones. Correcto, es un hotel de 4 estrellas prácticamente, está abierto a todo el mundo público, sinceramente. Efectivamente está enfocado un poco al mercado alemán, pero sinceramente nos tenemos que abrir hacia al mercado internacional, al mercado y producto nacional de español, por supuesto también. Y esa es la idea, ese es el objetivo, ese es el mensaje, que nada que jotar, que si quieren ver en internet a través de la página web de Aldiana Alcaldesa, y estás invitado a visitar las instalaciones y disfrutar estas maravillas de paisajes por aquí en la línea, en la Concepción. ¿Qué te parece si vamos a conocer un poquito más del arte de María Cooper, Rafael? Me parece muy bien. Bueno, muchas gracias por venir, María, nuevamente aquí en la Aldiana Alcaldesa, una exposición estupenda. Yo me alegro de tener y oficialmente inauguro esta Vernissage 2016. Es un honor tenerte aquí en nuestras instalaciones para inaugurar 2016 en nuestras instalaciones y con tus cuadros estupendos, que siempre me transmite alegría, siempre me transmites pues esa felicidad de Andalucía, de los cuadros estupendos de Ronda y de esta tierra maravillosa que es la Costa del Sol. María, gracias, bienvenida. Muchas gracias. Los cuadros también forman parte del decorado del restaurante, que también están para comérselo. Vaya cuadro más bonito, María. Bueno, María, que llevas pintando muchos años y exponiendo en Marbella también mucho tiempo. También mucho tiempo en Marbella, y la semana que viene estoy también en San Sebastián, a Feria de Arte, y estoy elegido con 4 cuadros y soy muy... ¿Orgullosa? Sí. Bueno, la verdad es que todas las facetas que hemos visto de tus cuadros, ¿a cuál más bonita? La primera cuadro que me fijé de los que tú pintabas fue pues mi Ronda, ese tajo de Ronda que me encanta. Sí, este es mi mejor cuadro. Eso me gusta también. Luego otra etapa que me encantaban los animales, Rafael, porque es que pintan los perritos, como ella le encanta, es amante de los animales, y me encantaba, ¿no? Sí, y ya pinta rosas, ya me gustan mucho las rosas, porque mañana... Sí, mañana es Día de la Madre en Alemania, y por eso yo pintando algunas rosas. Si alguien quiere un regalito para su mujer o para su madre, y perfecto, sí, ¿verdad? Sí. Tenemos que decir cuánto tiempo va a estar expuesta las obras de María. ¿Están siempre para que todo el mundo pueda verla, Rafael? Correcto, la verdad que yo me gusta siempre, al tener una exposición, es una exposición permanente. Nosotros vamos a estar abiertos hasta el 26 de noviembre, y por supuesto, María, que se lo merece, los cuadros se lo merecen, y vamos a tener una exposición permanente hasta el 26 de noviembre. La verdad que invito a todo el mundo de pasar y ver a esta exposición maravillosa aquí en nuestras instalaciones, Aldiana Alcaldesa. Bueno, enhorabuena, artista, que muchas lo hace genial. Muchas gracias. Pues en el complejo que nos encontramos ahora, en el teatro, y vamos a presentar María y yo
Bueno, vamos a presentar al director, que se llama Rafael Barriga. Con todos ustedes, que se abre el escenario. Buenas noches. Es wieder Showtime. Samstagabends. Freut euch auf eine live gesungene Musikkomödie Schneewittchen und die 6,5 Zwerge. Warum die 6,5 Zwerge? Lasst euch überraschen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und sage Vorhang auf! Der König und die Königin starben unter mysteriösen Umständen und ich erklärte mich bereit, ihre Tochter mit dem bekloppten Namen Schneewittchen großzuziehen. Dafür riss ich den Thron an mich, setzte mir die Krone auf und herrschte über das ganze Land. Wer ich bin? Die böse Königin. Oh, heyo, heyo. Damos paso ahora a una también de las tiendas de San Pedro Alcántara, unas ferreterías, el Store. Bueno, nos hablaba su propietario Pepe Guerrero, cómo fueron los comienzos y, bueno, pues cómo ha ido avanzando todo lo que es el sector de la ferretería. Él nos aclara muchas cosas, como por ejemplo la diferencia, ¿no?, entre un centro de bricolaje y lo que es una ferretería. Bueno, la traducción de ferretería lo hemos mirado en el Google, hoy día lo tenemos ahí todo a mano para mirarlo en diccionario, antiguamente, ahora ya más moderno en internet, y pone la traducción es tienda de hierro. Bueno, es que la verdad, antes sí había mucho hierro, ahora hoy día hay tantas cosas, y sobre todo no solamente para profesionales, sino cosas que necesitamos día a día en el hogar. También hemos visto mucho en lo que es la piscina, el cloro, todas las cosas que se le echan a la piscina, pues ellos lo tienen todo. En jardinería, pues también hemos visto que lo tienen absolutamente todo, de una barbacoa hasta césped, bueno, lo que queráis, ferretería, bueno, de todo, bueno, es increíble, y electricidad. Jardinería, bueno, tienen de todo en esta ferretería El Store, son unos grandes profesionales, y vamos a hacer este reportaje porque me ha parecido muy interesante y que realmente como nos atienden en un sitio con profesionales, que tiene ahí mucho personal, que están ahí pendientes de lo que necesitamos y ayudarnos, y no es lo mismo que estar entrar en un centro de bricolaje. La verdad es que varía mucho y lo vamos a comprobar ahora viendo estas imágenes. Nos encontramos en San Pedro Alcántara, justamente en el bulevar, en la calle Hermanos Quintero
de aquí, de San Pedro Alcántara. Hoy nos encontramos en la ferretería El Store, fundada en el año 1965, una ferretería que comenzó con el padre de Pepe Guerrero y hoy por hoy pues ha crecido muchísimo y tiene aquí de todo, todo para piscina, cloro, todo lo que necesitamos ahora que viene la temporada para tener nuestras piscinas perfectas, todo tipo de maquinaria, ferretería, droguería, también droguería y electricidad. Todo desde aquí os lo vamos a mostrar y vamos también con la jardinería que tienen, bueno, hasta barbacoa para poner nuestros jardines este verano y disfrutar del hogar. Y vamos a pasar a entrevistar al señor Pepe Guerrero que nos va a atender en esta mañana soleada. El Store Ferretería en San Pedro Alcántara, fundada en el 1965. Hablamos con su propietario, que se llama Pepe Guerrero, que es como todo el mundo lo conoce y así como quiere que lo llamemos. Buenos días, Pepe, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, fíjate que tienes aquí una ferretería increíble, en una zona fantástica, ahora en el Boulevard, y a mí me gustaría conocer un poco la historia. ¿Cómo surgió la idea de montar una ferretería, Pepe? La idea fue de mi padre, que vino a San Pedro Alcántara, alquiló un local y aquí montamos la ferretería la primera. Arrancamos el maíz para poder edificar la nave, ahí frente a la farmacia, en la calle Córdoba, y ahí empezó todo. Yo que tenía en aquel tiempo 17 años. O sea que eso ha sido toda su vivencia, ha sido desde pequeño, desde sí. Su comienzo, lo ha vivido, lo ha vivido en su sangre, ¿no? Porque si su familia ya empezaron con esa trayectoria, pues tú ya conocías todo lo que se vendía en la tienda. Efectivamente, sí. Yo me había criado en la ferretería, aunque había estado estudiando, pero me había criado en la ferretería y tenía un amplio conocimiento y lo llevaba en la sangre. Yo cuando, por ejemplo, busco en el diccionario, ¿no? Si busca ferretería, la traducción es tienda del hierro. Es que quizás los comienzos solamente veíamos más herramientas, ¿no? Con hierro. Sí, pero también hemos visto en las películas de americanas del oeste, ponía store. Entonces los ingleses, que había mucha, una colonia de ingleses muy grande aquí en aquel tiempo, mandaban a los jardineros, llégate al store. Y de ahí vino el nombre del store, ferretería El Store, le pusimos. Por eso el nombre, ¿no? Por ahí de los ingleses. Hoy tenéis muchas cosas, ¿no? No solamente tornillo, ¿no? La ferretería, ¿qué productos se puede encontrar? ¿Qué elementos se puede encontrar aquí en su ferretería? Hombre, la ferretería debe adaptarse en donde está ubicada a las necesidades de los clientes. Entonces aquí nos hemos adaptado a todo. Lo mismo tenemos mimbre, que tenemos brezo, que tenemos tendedero, tornillos, cosas para barcos, de todo tipo. Hay que adaptarse a lo que haya. Lo que pide el cliente. Pepe, ¿qué diferencia hay entre una ferretería y una tienda de bricolaje? Una tienda de bricolaje es la que apenas hay dependientes y tú te dispones, vas recogiendo todas las cosas que están todo preparado de forma en autoservicio y se dedica mayormente al bricolaje, al pequeño trabajo. Mientras la ferretería, en general, es más profunda, más industrial y abarca también el bricolaje. Va todo incluido. O sea, y tiene un servicio más directo al cliente, es en el bricolaje la gente va, coge sus cosas, la paga y aquí tiene un servicio también de asesoramiento, de decir al cliente, porque ya veo que hay mucho personal. ¿Cuánto personal tiene hoy por hoy, Pepe? Ahora mismo hay 17 personas, porque tenemos taller de mecánica también, para atender al cliente, a las máquinas, tenemos mucha maquinaria y entonces no hace falta atenderlo. Y bueno, lo que se refiere ya a los productos, ¿no? Por ejemplo, las temporadas, ahora que viene el verano, tenéis, he visto pues muchas cosas relacionadas con las piscinas, o sea, para dar un servicio para todas estas personas que tengan en su casa, pues piscina o otro tipo de cosas relacionadas con el verano, aquí tenéis de todo esto para algún servicio. Aquí la época de temporada es muy amplia, tenemos un invierno muy benigno, muy suave, entonces está vendiendo productos de piscina tanto en invierno como en verano, mayormente en verano, mayor cantidad. Pero en invierno también se vende. Antes hemos vendido piensos para animales, hace mucho tiempo. Lo que pasa es que como hay tiendas especializadas en ello, lo hemos dejado de trabajar. Y lo enviamos los clientes a las tiendas especializadas, de clínicas de veterinario y cositas de esas, que es donde mejor tienen la venta, más especializado. Bueno, pues de jardinería podríamos hablar que tienen hasta semilla para plantar, hasta todo tipo de maquinaria para jardinería. Sí, en jardinería tenemos que abarcarlo todo.
máquinas son ahora las más actuales, las que ahora, porque yo me imagino cuando comenzaste en el año 65, no había tantas facilidades, tantas cosas para hacer el trabajo más fácil. Era más de sudar, que hoy día con las máquinas lo tenemos mucho más fácil. Lógicamente, antes no había casi de nada. Venía de importación y de caro. Hoy día hay de todo, de todas partes. Y la mayoría de las máquinas que vendemos son cortacésped, de procesadora, cortaceto, muy adaptado para el jardín, muy especializado en el jardín. Y aparte de eso tenemos otras máquinas más inferiores y herramientas. También pues todo, ¿no? Que se refiere a bombas de agua o... No, hay que tener de todo. Si no tenemos de todo, entonces el cliente se nos va a otro sitio. Y el cliente quiere que se lo sirvamos nosotros, entonces tenemos que tener de todo. Pero no sé si sabe usted cuántos productos tiene en general. Yo creo que es un poquito difícil decir en total cuántos son, porque yo veo aquí que hay de todo. Hombre, en catálogo tenemos muchos, pero en realidad para unos 25.000 aproximadamente. 25.000, sí. Bueno, y esas barbacoas tan bonitas también, hay que modernizarse, ¿no? Porque antes, bueno, con un estribillo, no sé cómo se llamaba, de hierro, se ponía, bueno, pues ahí a hacer la fogatilla para hacer las chuletitas y tal, pero hoy día también ese aspecto de mesa modernizado. Hoy día tenéis aquí en exposición unas barbacoas de élite, ¿no, Pepe? Sí, normalmente la gama de barbacoas es muy amplia, lo que pasa es que no podemos abarcarlas todas, pero hay algunos modelos muy sofisticado, otros más sencillos. Y luego van la gente, la barbacoa inicia con una barbacoa sencilla y ya después te vas buscando un poquito más prestaciones, y es lo que tenemos hoy, de todo tipo de barbacoa. Es increíble, ¿eh? Porque este almacén, bueno, es enorme. Tiene usted ahí también una parte de almacén, además de tienda. Sí, tenemos que tener almacén, porque no podemos tener toda la cantidad que muchos clientes a lo mejor puntualmente quieren. Dame tanto de hecho. Entonces tenemos que tener un almacén para poder atender el stock. Depende de los artículos, cada uno, la demanda que tenga. Pero quiero decirle que la verdad es que está muy bien montada su ferretería, con un gran equipo de profesionales que le pidan lo que le pidan. Aquí lo tiene Pepe para dar un buen servicio. Que necesita aquí a otro sitio, ¿no? Sí, que aquí lo pueda conseguir todo. Tanto en particular como el profesional, ¿no? Porque también es el servicio a particulares de las cosas que necesitamos en el hogar a un profesional que tiene ya una empresa dedicada a algo específico. Sí, normalmente para todo tipo de clientes, profesionales o particulares. Pues enhorabuena por su trayectoria, Pepe, y a otro día tenemos que hacer otra entrevista, pero dedicada a la pesca, que sé que, bueno, es su afición y lo que más le gusta hacer es su tiempo libre, así que, de verdad... Sí, es mejor la pesca que el trabajo, pero hay que trabajar primero. Se libera uno, ¿verdad?, también, ¿no? Sí, sí. Pues muchas gracias por atendernos, Pepe, ha sido un placer, enhorabuena por su trayectoria y que sean por muchísimos años más aquí en San Pedro Alcántara, desde este bulevar que se llama la calle Hermanos Álvarez Quintero. Álvarez Quintero. Número 12. Número 12, y el teléfono, por si alguien quiere preguntarle, ahí me hace falta, no sé qué, ¿lo tendrán allí? Sí, el 952-78-11-49. Pues nada, y lo ponemos en pantalla y ya sabéis, aquí Feria El Store, fundada en el año 1965, un equipo de profesionales les atenderá divinamente. Gracias, Pepe. Muchas gracias a todos. Tenemos que hacer ahora una breve pausa, nos vamos ahí unos instantes a publicidad y enseguida volvemos con más temas. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Por fin el Hecho Chollo abre la nueva tienda en Marbella, para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest número 8. Teléfono 952-927495.
En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952-78-35-27. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4. Teléfono 952-82-46-90 y urgencia el 607-62-50-10. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. Restaurantes Los Mellizos celebran desde el viernes 13 de mayo las jornadas denominadas Arroz para Todos, que se desarrollarán hasta el domingo 29 de mayo. Los amantes del arroz podrán disfrutar de este cereal en todas sus vertientes, ya que la carta de estos días está diseñada para ofrecer 14 variedades de arroces y paellas con precios que parten desde los 15 euros para dos personas. Entre estas se encuentran la paella ciega, el arroz la marinera y la paella vegetal, entre otras. Este año, todos los restaurantes de la empresa familiar se unen para ofrecer estas jornadas. Casa Juan Los Mellizos, Los Mellizos, Puerto Marina, El Mero y Pescadería Los Mellizos ofrecerán arroces desde 15 euros para dos personas y por otra parte, Los Mellizos Málaga, Saint-Tropez Los Mellizos y Los Mellizos Marbellas ofrecerán raciones a 5 euros y media raciones de paella a 3 euros. Así, todos los restaurantes de la empresa participarán en estas jornadas para el disfrute de los asistentes. Este amplio abanico de posibilidades se incluye desde la tradicional paella de mariscos y el arroz caldoso hasta el arroz meloso con pulpo y verdura, la paella con costra y la negra con alcachofas. Thank you.
También tenemos en esta ocasión una entrevista en el estudio de Sintonía San Pedro. Ella es Kika Caracuel, como a ella le gusta, la conoce todo el mundo y le gusta que la llamen, así que la llamen. Así que Kika Caracuel está aquí en nuestros estudios y nos va a hablar, bueno, pues de muchas veces no pensamos, ¿no? Incluso queremos que desaparezca, que se escuche por ahí los comentarios, ¿no? ¿Qué hace la Diputación? ¿Qué no sé qué? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? Pues por eso ella ha venido hoy a los estudios para contarnos ¿qué hace una diputada como es ella, que es diputada de Economía, de Hacienda, de la Diputación de Málaga? Y realmente hace muchas cosas, hace un gran trabajo, cosas que necesita sobre todo para que el turista venga, se sienta a gusto, como por ejemplo nos hablaba del Caminito del Rey y de muchas otras cosas muy interesantes que a veces, como en pueblos pequeños que no cuentan con basura o con bomberos, pues tienen que pagar esos servicios. Bueno, son muchas cosas que es del día a día, que son súper mega necesarias, y como ella nos dijo que si desaparece por ejemplo la Diputación, pues se hará algo parecido similar con otro nombre, pero que al fin y al cabo pues son cosas que son necesarias y que tienen que estar sí o sí. Damos paso a Kika Caracuel y ella misma nos va a transmitir de primera mano pues todas estas dudas y aclaraciones acerca de lo que hace la Diputación. Le damos la bienvenida a Kika Caracuel, que yo le digo, te voy a decir doña Francisca, claro, yo no, dime Kika, que como todo el mundo me conoce, y ella es que es muy cercana a todo el mundo, que hace años que la conocemos y es verdad que siempre es igual de cordial y siempre tiene una sonrisa y una buena palabra para todo el mundo. Así que bienvenida, Kika Caracuel, porque nos alegra mucho tenerte aquí, que nunca había tenido la ocasión además de entrevistarte, así, bueno, para que la gente conozca un poquito más lo que es una diputada, que es verdad que siempre lo que más cuesta, ¿no?, entender, ¿no?, qué hace cada uno en su trabajo, ¿no? Pues bienvenida, pues, Kika, aquí al estudio. Muchísimas gracias, yo estoy encantada, Elena, de compartir este programa con vosotros, porque es verdad que coincidimos muchísimo, que siempre estáis en cualquier lugar que coincidimos, donde estamos trabajando, siempre tengo oportunidad de me ponéis siempre vuestro medio de comunicación, sí. Y de poder hablar, pero nunca en un programa en estas tardes. ¿Verdad? Sí, sentadita aquí las dos, ahí hablando así como dos amigas, que es verdad que es algo que apetece, es un formato comodísimo. Y por eso, por supuesto, sí, soy muchas Kika. Veces yo no, he sido Kika siempre, mira, y soy Kika. Yo muchas veces no te he invitado así directamente porque me daba, porque yo sé que tienes mucho trabajo. Ser diputada provincial de Hacienda, de Economía, portavoz también. Yo sé que son muchas cosas. Y hablando de Economía, hablando de Hacienda, yo digo, ¿cuán ocupada estará? Pero los días son Kika muy siempre. Largos. Los días, y da tiempo, ¿no? Administrándose, los días, cuando ¿no? uno se levanta temprano. Y para charlar con una amiga siempre. Yo creo que para los ciudadanos, ¿no, Kika? Quizás lo de entender, ¿no?, qué hace qué se hace en el Senado, qué hace una diputada, ¿no?, es quizás lo más desconocido, ¿no? Por eso me gustaría empezar igual con esa pregunta, ¿no? ¿En qué consiste tu trabajo, Kika? ¿En qué consiste? Pues, hombre, lo más cercano siempre a un ciudadano son los concejales, por eso somos los políticos. A mí es la política que siempre me ha gustado muchísimo, porque es el día a día de lo que necesita el vecino que está en tu municipio. Y eso sí lo entiende fácilmente el ciudadano, el vecino de Marbella. Bueno, pues cuando yo era diputada, pero el concejal de Seguridad Ciudadana, pues sabía cuál era mi función y mi trabajo. Es verdad que el ser diputada provincial es una administración, es más lejana y es más desconocida, sobre todo por ser Marbella una gran ciudad, porque es una institución que ahora yo explicaré cómo llegamos allí, cómo se forma, quién forma parte, pero sobre todo porque va dirigido a municipios de menor tamaño. Es lo que la ley establece, la función principal, no exclusiva, pero fundamentalmente es para los municipios menores de 25.000 habitantes. ¿Quiénes somos diputados provinciales? Pues los que tenemos que ser, para poder ser diputados provinciales, tenemos que ser concejales. Yo, si no tengo el acta de concejal por Marbella, no puedo representar a Marbella en la Diputación Provincial. Con todo y ello, ahora podemos hablar de lo que hacemos en la Diputación, pero a pesar de no ser Marbella un municipio de los de menos de 25.000 habitantes, no obstante, la coordinación y lo que es la cooperación entre Diputación y Marbella es, desde luego, ha sido hasta ahora y lo va a seguir siendo muy relacionado, ¿no?, las dos administraciones, y se ha trabajado mucho y se han hecho muchas cosas en Marbella a través de la Diputación Provincial. O sea, es que la colaboración de todo lo que hace que el ciudadano pues tenga esa seguridad, ¿no?, que le deis al ciudadano. Efectivamente.
Mira, a un municipio pequeño depende de la Diputación Provincial para todo, porque nosotros tenemos un consorcio provincial de bomberos que presta servicio de extinción de incendios a 95 municipios. Sí, Marbella no, Marbella tiene su propio parque de bomberos. Nosotros desde la Diputación Provincial hacemos depuración de agua, recogida de residuos sólidos. Nosotros tenemos una planta en Valsequillo, de la planta de Valsequillo, y nosotros retiramos los residuos en todos los municipios. En Marbella no, tenemos la planta de Casares, que además lo hace también Mancomunidad de Municipios. Es decir, tenemos muchísimos servicios fundamentales y esenciales para los municipios pequeños. La ley de dependencia, temas de violencia de género, mantenimiento de carreteras. La provincia tiene 850 kilómetros de carreteras que son de Diputación Provincial, y nosotros hacemos ese mantenimiento de las carreteras desde la propia Diputación. Que no es poco, que eso son mucho dinero el que se va. Mi presupuesto este año en Diputación son 230 millones de euros. Es un poquito más que el presupuesto de la ciudad de Marbella. Que turísticamente también tiene mucha repercusión. En turismo tenemos el patronato, lo que era el antiguo patronato de turismo, que ahora mismo es una sociedad de turismo, donde hacemos campañas, donde indudablemente está Marbella. Todo eso para esos municipios. Ahora, nosotros en Marbella colaboramos totalmente a través del patronato de recaudación, hacemos la recaudación de todos los impuestos a través del patronato. Las campañas de lo que es promoción y mercado turístico debemos hacerlos conjuntamente. La marca Marbella es la más potente, yo digo siempre que es la más potente que tiene Andalucía, pero tenemos que sumar y hacer todas las campañas a través de la marca Costa del Sol también, y a través de Turismo Costa del Sol y Turismo Andalucía. Y en Marbella también hemos hecho una serie de planes. Nosotros, la última planificación que hemos hecho para la ciudad de Marbella a través de Diputación es una aportación de 1.850.000 euros, que va a empezar dentro de muy poquitos días. Y me imagino con más proyectos, ¿no? Con muchos podemos más hablar, proyectos. Tenemos para un montón de proyectos que posiblemente hay mucha gente que no sepa qué se ha hecho con fondos de Diputación. Pues vamos a hablar de ello, vamos a ver qué se ha hecho con esos fondos para, pues, ¿sabes? Para tranquilidad de que sí, no sepa dónde va, hombre, ese dinero. Es verdad que la ciudad de Marbella, yo siempre he tenido una queja, y es que Marbella aporta mucho a España, aporta mucho a Andalucía, aporta mucho a Málaga, y hay veces que no recibe. Yo no digo lo mismo, porque Marbella es una ciudad muy solidaria. Nosotros no nos vamos a poner, como dice Cataluña, ¿no? Ojalá que no. No los catalanes, ¿no? Hablo de lo que es la administración catalana, que dice, no, es que aportamos 10 y queremos 10. No, Marbella ha aportado al Producto Interior Bruto de Andalucía millones y millones de euros. Incluso cuando las casas aquí se hablaba de demoler viviendas, que las casas eran ilegales, sin embargo la Junta de Andalucía ponía la mano y cobraba los impuestos de esas viviendas. Y sin embargo hemos recibido muy poco, porque la obra del hospital comarcal ahí la tenemos parada. El ambulatorio, tercer ambulatorio que hace falta en Marbella, no tenemos ni idea de cuándo llegará. Viene Susana Díaz, la presidenta, hace muy poquitos días a Marbella y no ha traído ni una sola obra, ni una sola inversión, porque además lo que inauguró en la Plaza de los Naranjos era un proyecto que había hecho el anterior equipo de gobierno, y la mayoría con fondos europeos. Sin embargo, es verdad que por eso yo desde Málaga reivindico y reclamo a la Diputación Provincial que Marbella, que aporta tanto a la provincia, ¿por qué no puede beneficiarse también de la Diputación, aunque no sea un municipio pequeño? Que muy bien, que aprovechaba. Aunque no sea municipio pequeño, yo tengo que decir que no es, que este planteamiento no es compartido por todo el mundo. El Partido Socialista se opone. Francisco Conejo, el año pasado, celebramos un pleno del Día de la Provincia aquí en Marbella, y Francisco Conejo es el número 3 del Partido Socialista a nivel autonómico. Es el portavoz en Málaga, en la Diputación, pero es el número 3 del partido. Y en el salón de pleno del Ayuntamiento de Marbella dijo que si ganaba las elecciones y gobernaba Diputación, el Partido Socialista no enviarían dinero a Marbella, porque Marbella es un gran municipio y que el dinero de la Diputación tiene que estar para los municipios pequeños. Nosotros, el Partido Popular, tanto aquí
como en Marbella, en Málaga tenemos el mismo discurso, discrepamos. Marbella es una gran población, pero tiene que verse beneficiada también porque aporta mucho a la provincia. Y ahora pues mira, hemos hecho, ¿tú recuerdas la remodelación que se ha hecho de la Plaza Antonio Bandera? Claro, que hemos estado pues nosotros en la presentación también. De esa financiación, 300 y pico mil euros, es presupuesto. Y que ha quedado fantástica, ha quedado provincial. Muy bien. La plaza del teatro, ¿te acuerdas la plaza donde está el teatro aquí en Marbella? Esa se hizo una remodelación completa, eso fueron 400.000 euros que se hizo también con fondos de la Diputación Provincial. El parque que se va a hacer en Arroyo Primero, frente a los barcos, en Arroyo Primero, el parque, la primera fase que son 2.100.000 euros, eso es un proyecto financiado. Una gran obra, ¿eh? Cada vez que pasamos por allí, oro que oro, ¿eh? Por parte de la Diputación. En la pista de skate de aquí de San Pedro, esa se ha hecho con fondos de la Diputación. Y el paseo fluvial que inauguramos el otro día, que ya se hizo, estuvo aquí Elías Bendodo, estaba el alcalde, estuvimos todos viendo ya la finalización completa de todo lo que ha sido el parque fluvial del Guadaíza. Claro, que se ha unido con Nueva Andalucía, que va directamente un paseo fantástico. Esa financiación, ese proyecto, 100% de la Diputación. Si te hablo del polideportivo de aquí de La Campana y de la zona todo de vestuarios y demás, eso es fondos de la Diputación. El Parque de las Petunias de San Pedro con fondos de la Diputación. Sin contar, pues mira, han sido más de 9 millones de euros, sin contar el parque de los 2.100.000 de Arroyo Primero y 1.800.000 euros que acabamos de librar. Hemos aprobado pues hace escasamente 2 semanas y no sabemos todavía qué proyectos va a elegir Marbella, pero porque en los proyectos los elige la ciudad, es decir, que Diputación financiamos, pero indudablemente, ¿quién mejor para saber las necesidades que tiene una ciudad o que le interesa más que la propia ciudad, ¿no? Bueno, pensando en el turismo también, que de lo que se vive, ¿no? Que hemos hecho algún tramo de paseo marítimo, algunas mejoras, pues libramos, yo creo que fue algo más de 500.000 de euros para algunas mejoras en algunos tramos de paseo marítimo. Yo creo que ahora mismo nos ha comunicado el ayuntamiento que es posible que algún plan, porque se quedó sin hacer, nosotros teníamos previsto antes de las elecciones un plan de asfaltado Marbella Centro y un plan San Pedro Centro, y eso se lo ha suspendido este equipo de gobierno. Yo confío en que con ese 1.800.000 euros. Qué pena, euros, ¿verdad? Que ya estaba eso como el dinero que se pierde cuando escuchamos. Es que se ha perdido, es que había tanto dinero, no sé qué, y se ha perdido porque no se ha solicitado, porque no se ha hecho la gestión. Y fíjate. Da pena porque. No, la palabra en este caso no es perdido, en este caso es verdad que los fondos de Diputación están ahí, pero sí se ha dejado, es una pena, de gastar dinero que había en el presupuesto del año 2015 de aquí del Ayuntamiento de Marbella. Nosotros, el cambio de gobierno fue en el mes de junio, y si se hubieran puesto en marcha, y además durante mucho tiempo estuvieron diciendo que Marbella estaba sucia porque no había dinero para contratar gente, que Marbella estaba sucia porque no había dinero para comprar maquinaria. Bueno, pues se ha ejecutado el presupuesto, el capítulo de inversiones, se ha ejecutado muy poco, poquísimo, un 30%. Se ha quedado, es una pena, del presupuesto de 2015. Ahora hablamos del Ayuntamiento de Política de Marbella, ¿no? Del Ayuntamiento de Marbella se ha quedado un montón de millones de euros sin gastar por parte del Ayuntamiento. Yo digo, no sé si porque no han sabido hacerlo, porque les ha costado trabajo arrancar y no sabían por dónde empezar. Yo trato de verdad de incluso de empatizar y decir, bueno, eran nuevos, siempre se tarda un poco en coger el rodaje, de ahí los famosos 100 días, ¿no? Bueno, pues a todo el mundo hay que darle 100 días para que se sitúen y vayan cogiendo un poco el hilo y lo que es cada administración. Pero yo digo, y de verdad, no quiero ser antipática, ni muchísimo menos, pero gran parte de este equipo de gobierno les viene muy grande la ciudad. Marbella les viene demasiado grande. Yo creo que no estaban preparados y que no tienen la mentalidad de concejal de una gran ciudad como es Marbella. Y eso al final pues lo paga Marbella. Porque claro, ciudadanos, claro que sí. Se podían haber prestado mucho más servicios de lo que se prestaron,
y yo confío en que, bueno, este año estamos en el mes de mayo ya y que se pongan manos a la obra, porque es verdad que estamos en puertas de una, lo que se vaticina, una buena temporada. Parece que vamos a tener un buen año turísticamente hablando. Eso parece, ¿verdad? Y más que lo vemos, lo notamos, que vamos a por ahí, ya vemos la gente con sus bolsas comprando con alegría, ¿no? Y las inmobiliarias que han abierto, que han abierto un montón de inmobiliarias y ya sabemos. Vosotros vais a muchísimos sitios. ¿Vosotros cómo notáis? Claro, inauguraciones. Totalmente, sí. Bueno, ya también decir, Kika, que te seguimos, que estás en todos sitios, que siempre tú dijiste una vez, yo no me voy de Marbella, y es verdad, como lo que siempre te vemos en Marbella, y es una cosa que siempre recuerdo cuando dijiste que yo no me voy a ir de Marbella. Pues no, qué pena que te vas a Málaga, pero yo voy a seguir en Marbella. Y es verdad que en todo, bueno, cómo promocionáis también los sabores de Málaga, que eso es otra cosa que me gustaría también hablar, ¿no? Porque eso también pues necesita financiación, ¿no? Cuando a jóvenes cocineros, como hemos asistido hace poco, eso también lo hace la Diputación, ¿no, Kika? Sí, lo hace. Yo siempre lo dije, que yo no me iba de Marbella, y es verdad que a Marbella se le puede ayudar desde muchísimos sitios, y yo mi anclaje territorial, familiar, político, todo es Marbella. Entonces yo ahora mismo estamos de concejal en la oposición. Yo siempre digo que a mí en la oposición no me han colocado los ciudadanos, porque los ciudadanos hicieron ganar al Partido Popular. De hecho, las elecciones municipales las ganó el Partido Popular. Y ahora casi, que habéis quedado muy poco, poquito, ¿no? Pero bueno, han sumado fuerzas de izquierda con un grupo radical de extrema izquierda, porque para mí Podemos es un grupo radical de izquierda, y bueno, con ese apoyo ahí se mantiene. Pero en fin, ahora mismo estoy en la oposición y ahí voy a seguir. En Málaga estoy de diputada, pero yo, Marbella, te decía antes, cuando tú te levantas a las 6 o 6:30 de la mañana, el día da para mucho, y yo hago encajes de bolillos, pero por supuesto hago mi trabajo en Málaga, tengo muchísimo trabajo en Málaga y tenemos muchísimo trabajo en Marbella, porque nosotros el día a día con los vecinos no se pierde. A nosotros los vecinos nos siguen llamando, nos siguen buscando, yo sigo saliendo y hablo por la gente y paseo por las mismas calles y hago la misma vida antes cuando estaba en el equipo de gobierno que ahora que estoy en la oposición. Y es verdad que ese tema de sabor a Málaga es un tema precioso que hemos empezado nosotros en Diputación. Lo empezamos en el primer año de estar allí, y se trata de poner en valor y de dar a conocer los productos malagueños, tan diversos pero tan excelentes que tenemos, y que muchas veces son desconocidos incluso para los propios malagueños. Uh-huh. Mira, tenemos unos aceites estupendos, cuando aquí parece que la única provincia que hace buenos aceites es Jaén. Yo sin desmerecer a Jaén, ni a Córdoba, ni a nadie, pero se están haciendo unos aceites en Málaga excelentes. Tenemos unos quesos, o sea, unos quesos, pero que estamos recibiendo premios a nivel nacional e internacional. Y hay muchas veces que decimos, el queso, el manchego, o el de la torta del Casar, eso, bueno, pues. Y aquí tenemos quesos muy buenos. Unos quesos que están, yo te digo, hay algunos en la provincia, aquí en Alhaurín, que han recibido premios internacionales. Y estamos potenciando un sector que es importantísimo en la economía malagueña y que tiene que llegar a ser mucho más importante, como es el sector agroalimentario. El sector agroalimentario, de todo esto que te estoy diciendo, de los cítricos, todo lo que es la zona del Guadalhorce, está produciendo naranjas, limones que estamos importando. La zona de la Axarquía con los productos tropicales. Y la uva, bueno, que da unos vinos, eso, bueno, vamos, maravilloso. La comarca de Ronda se están haciendo ahora unos vinos buenísimos. Pero te hablaba de todo lo que es los tropicales, uh-huh. Mango, aguacate. Bueno, somos ahora mismo el mayor exportador en España de tropicales. Aquí en Trops, una cooperativa que hay en la zona de Vélez Málaga. Es decir, todo eso hace 3 años era puro desconocimiento. Nadie sabía lo que teníamos. El chivo lechal, la carne de chivo lechal malagueña, que se está procurando hacer denominación de origen. También el gran desconocido, y se está convirtiendo en un producto gourmet. Yo te puedo decir que el restaurante El Lago, que una estrella Michelin, sí, está trabajando la carne de chivo malagueño como una exquisitez. Y esta semana, precisamente, se está haciendo la semana del chivo lechal en San Cristóbal, en el Hotel San Cristóbal en Marbella. Se está haciendo una semana donde todo el menú
gira alrededor del chivo, que también tiene, se han adherido el Hotel San Cristóbal y el restaurante a la marca Sabor a Málaga. Entonces, ¿qué hacemos desde Sabor a Málaga y desde Diputación? Pues potenciar todos estos productos. Hay pequeños productores que no habían salido jamás de su municipio, no tenían capacidad para hacer marketing para poder salir. Y ahora estamos, mira, hemos venido ahora hace pocos días de Alimentaria. Alimentaria es la mayor feria gastronómica nacional que se hace en Barcelona, pero es que dentro de nada estamos en el Salón del Gourmet en París. Todo esto llevando productos malagueños. Y aquí tenemos la Escuela de Hostelería en Benavís, que estamos trabajando, bueno, pues potenciando todo lo que es, pues gente que el día de mañana serán, pues a lo mejor, los estrellas Michelin del futuro. Y hace poco los y premios han ganado, que se han dado. Sí, una chica además. Una chica de Marbella, precisamente de aquí de Marbella, ha sido el primer premio del concurso que hemos estado allí, hemos sido testigos de ello y fue divino. Y hay algo además importantísimo que lo anunció el presidente Elías Bendodo en el pleno que hicimos el Día de la Provincia, en los actos del Día de la Provincia que se celebró en Antequera, que es que se va a firmar un convenio con la Basque Culinary Center. Vamos a ver, la mayor universidad privada que potencia todo lo que es la gastronomía en España, perdón, pública, es el País Vasco, es la Universidad Vasca. Es una universidad que se nutre, es pública, se nutre de fondos privados con un presupuesto de 8 millones de euros y donde los propios empresarios vascos están apostando por la gastronomía, porque saben que la gastronomía para el País Vasco es riqueza. Es verdad. Y es pues riqueza. ¿A qué va? ¿Qué turismo lleva al País Vasco? Pues aparte, tal vez, de naturaleza, aparte de ir al cultural, al Guggenheim, es el turismo culinario, es el turismo gastronómico. Bueno, pues eso se está haciendo allí. Y ahora Sabor a Málaga va a firmar la Diputación un convenio donde vamos a trabajar con ellos, potenciando la docencia con la Universidad de Málaga para formar profesionales. Muy bien, formar profesionales en la Costa del Sol. Y eso se va a hacer a nivel provincial, claro, de la mano de esa universidad vasca, con la UMA, con la Universidad de Málaga, y la escuela de aquí, de Sabor a Málaga, que tenemos en Diputación, que está en Benavís. Que ya era hora, Kika, porque es que la verdad es que a mí me da una rabia cuando aquí tenemos, por ejemplo, todas las castañas que tenemos aquí, que es que tenemos un montón de castaños, y en Francia crean el marrón glacé y te lo venden una fortuna, y aquí que viene de aquí. Esa castaña en el Valle del Genal, ese Valle del Genal, que es una auténtica maravilla, que yo invitaría a la gente que en otoño, cuando se coge el castaño, ese color tan precioso, vaya a verlo. Y una castaña de una calidad, bueno, pues que yo diría como la gallega, o no vamos a decir mejor, como la gallega, y que estamos haciendo marrón glacé nosotros aquí con esa castaña de calidad, pero con frutos secos, ya te decía, con los cítricos, los tomates. El Valle del Guadalhorce tenemos algo increíble lo que estamos produciendo que ahí, pero es que en Manilva, se sigue haciendo vino, que eso de que han desaparecido las cepas, todo lo que eran las cepas de Manilva, no es cierto. En Manilva se sigue haciendo vino, y hace poco estuvimos en una jornada en la Escuela de Hostelería de Estepona y estaban los productores de que se llaman Nilva Vinos. En vez de Manilva son Nilva Vinos, y están produciendo unos vinos excelentes. Es decir, tenemos tantísimo que ofrecer, pues todo eso se está haciendo ahora de manos de la Diputación. Por eso, cuando ahora la gente empieza a decir, es que hay que eliminar las diputaciones, porque las diputaciones no sirven para nada, tal y cual, yo digo, que lo diga alguien que viva en Madrid o en una gran capital, pues puede pensarse que es así, pero sobre todo en los municipios pequeños, y sobre todo cuando se está viendo lo que se puede hacer coordinando diputación. Otro proyecto que tenemos aquí, la Senda Litoral. Tú sabes que uno de los proyectos que tenemos, para mí de los más bonitos, es unir, que se pueda ir andando o en bicicleta por el mar, por paseo marítimo, a pie de playa, desde Nerja hasta Manilva.
decir, o sea, unir toda la provincia a través de esa senda litoral. Tenemos muchos kilómetros ya hechos, unos serán de paseo marítimo estupendo, otros será a lo mejor una simple senda con albero, en otro, para que podamos ir, y quien quiera hacerse la provincia recorriéndola, eso lo está haciendo Diputación con los ayuntamientos. Y el proyecto que yo creo que más proyección internacional ha dado a la provincia de Málaga en turismo de naturaleza en este año ha sido el Caminito del Rey. Que fíjate, vamos a hablar del Caminito del Rey. Si os interesa, vamos a hacer una cosa, vamos a publicidad y vamos a seguir hablando del Caminito del Rey. Restaurantes Los Mellizos celebran desde el viernes 13 de mayo las jornadas denominadas Arroz para Todos, que se desarrollarán hasta el domingo 29 de mayo. Los amantes del arroz podrán disfrutar de este cereal en todas sus vertientes, ya que la carta de estos días está diseñada para ofrecer 14 variedades de arroces y paellas con precios que parten desde los 15 euros para dos personas. Entre estas se encuentran la paella ciega, el arroz la marinera y la paella vegetal, entre otras. Este año, todos los restaurantes de la empresa familiar se unen para ofrecer estas jornadas. Casa Juan Los Mellizos, Los Mellizos, Puerto Marina, El Mero y Pescadería Los Mellizos ofrecerán arroces desde 15 euros para dos personas, y por otra parte, Los Mellizos Málaga, Saint-Tropez Los Mellizos y Los Mellizos Marbellas ofrecerán raciones a 5 euros y media raciones de paella a 3 euros. Así, todos los restaurantes de la empresa participarán en estas jornadas para el disfrute de los asistentes. Este amplio abanico de posibilidades se incluye desde la tradicional paella de mariscos y el arroz caldoso hasta el arroz meloso con pulpo y verdura, la paella con costra y la negra con alcachofas. Bueno, seguimos hablando ahora, por supuesto, del Caminito del Rey, que además es un sitio muy bonito y yo creo que, bueno, que casi lo conocen más los extranjeros que nosotros mismos. Bueno, que hay mucha gente que hace camping y que, bueno, pues está ahí en el Chorro, de que lo más conocido, ¿no, Kika? Vamos. Aquello es impresionante. ¿Cómo está es ahora? Es un paraje natural. Bueno, aquello es una maravilla. Ha habido, pues, desde que se abrió, han sido cerca de 400.000 personas las que han visitado. Fíjate, qué cifra, muy grande. Hay que, yo solamente digo que hay que tener un solo requisito, no padecer de vértigo. Es verdad, yo, por ejemplo, no he podido hacerlo. Yo he seguido la obra la hemos hecho nosotros. Yo he estado allí, lo he visto desde el principio, lo que es antes de entrar en el propio caminito como tal, porque es verdad que tiene una considerable altura. Está todo muy seguro, aquello se ha hecho una obra impresionante, una obra muy difícil, la han hecho alpinistas, se ha trabajado con alpinistas, ha habido material que ha habido que llevar con helicópteros, es decir, pero fíjate que aquel caminito se hizo inicialmente para que el rey Alfonso XII hiciera la presa del Guadalhorce que se estaba haciendo allí y pudiera visitar la presa. ¿Cómo se hizo en aquella época con tan pocos medios? Porque ahora la empresa que lo ha hecho, ya te iba, contado con trabajadores especializados en altura y todo ello. Aquello es indescriptible, es un paraje de una belleza natural impresionante. Coge dos municipios, Álora y Ardales, tú entras por un extremo y sales por el otro, los dos municipios. Valle de Ardalajiz también le coge un poquito. Y aquello se ha hecho una obra, se ha invertido 5 millones de euros. O sea que ahora mismo está abierto al público. Claro, sí, aquello estaba. Aquello se destrozó, aquello, claro, tenía más de un siglo, se fue deteriorando,
y la gente de hecho iba a hacer deporte de riesgo a pesar de que estaba prohibido. Sí, faltaba barandilla, había unos agujeros enormes. Mira, yo vi en Facebook colgado de alguien que lo había hecho llevando una cámara en el casco y bueno, como tengo tantísimo vértigo, tuve que dejar de verlo, además del miedo que me daba porque había tramos donde veía que la persona se colgaba de la pared. Estaba prohibido, la gente se saltaba la prohibición. Claro, la Guardia Civil no puede estar, se ponen a todo el día allí vigilando y de hecho varias personas han muerto porque han caído. Pero qué atrevido, ¿eh? Muy atrevido. La gente con el deporte de riesgo, yo creo que cometen exceso y ha habido quien ha pagado ese exceso con su vida, ¿no? Porque raro era el año que no se despeñaba a alguien y se mataba. Entonces, sin embargo, llevábamos pues desde 20 años aquello, había que hacerlo, pero nadie le metía mano. Era un proyecto complicado técnicamente, financieramente había que poner costosísimo dinero. Costosísimo porque... Costosísimo y bueno, y llegó Diputación y nos comprometimos. Yo recuerdo la primera reunión con los alcaldes de los municipios afectados, de Álora, de Ardales, además era un alcalde era del PSOE, otro de Izquierda Unida, cuando empezamos a hablar de aquel tema, estaba entonces, que en paz descanse, mi compañero Ignacio Mena, que era diputado, era concejal de Estepona y diputado, fue el que llevó casi toda la obra, falleció muy joven, falleció de un infarto y fue tremendo, pero en aquella reunión los alcaldes aquellos me decían, mirad, soy ya el número no sé cuánto que llega a Diputación y nos contáis lo mismo, venís y nos engañáis. Y ellos venían de una Diputación gobernada por Partido Socialista Izquierda Unida, o sea, hablaban de gente de su propio partido. Le decían, pero no nos importa, es que llevan años engañándonos, prometiéndonos algo que luego, por lo que sea, yo supongo que llegáis todos con muy buen interés, muy buena intención, pero después estamos ya hartos de oír las mismas palabras. Y yo le dije a uno de ellos, aquí encima, en esta mesa, te digo que el Caminito del Rey se va a hacer y algún día recordaremos estas palabras. Y ahora cada vez que nos vemos digo, ¿te acuerdas? Misión cumplida. Pero es que era un tal escepticismo el que tenía. Y es verdad, y se prometió y se hizo. Y ha salido Málaga. Eso suma. Y nos suma a nosotros mismos, a Marbella también. Porque estamos a una hora y pico y tú le ofreces a nuestro turista, que es turista de sol, le ofrecemos turismo de compra, montaña, le ofrecemos turismo sanitario. Es turismo de sol, golf, compras, lujo y le ofrecemos turismo de naturaleza y lo tienen ahí. Y hemos salido en las mayores revistas y medios de comunicación de Estados Unidos, de Inglaterra, de toda Europa con el Caminito del Rey. Pues te digo, es que los extranjeros lo conocen más que incluso y ahora que personas aquí que no lo han hecho. Y bueno, están yendo, son miles de solicitudes las que hay. Y ahora hemos presentado, hace escasamente, no era todavía un mes, la segunda fase. Supone una inversión de 2,5 millones de euros y lo que vamos a hacer es un centro de interpretación del caminito para estudiar todo lo que es el caminito y parking para tener mayor posibilidad de aparcamiento a las entradas. ¿Cuándo sale el proyecto? Pues bueno, el proyecto lo presentamos hará 15-20 días. Y esperamos que para finales de este año podamos tener ya parte del aparcamiento ejecutado. Son 2,5 millones de euros más lo que vamos a aportar. Pero bueno hay pues un servicio de la comodidad. Eso es otro trabajo que hace la Diputación. Pero esos son los grandes proyectos. Pero ya te digo, en el día a día vamos a hablar con cualquier vecino de Cómpeta, de aquí, de cualquier pueblo de la serranía de Ronda, de Casares, de cualquiera. Nosotros recogemos la basura, nosotros apagamos los incendios, nosotros llevamos todo lo que son temas de asuntos sociales, hacemos los planes generales de los municipios menores, protección civil. Esos municipios no tienen capacidad si no es a través de Diputación. Lo que pasa es que ahora se ha creado una polémica, yo digo que es una polémica falsa porque no era la mayor preocupación de los ciudadanos la existencia o no de la Diputación, pero firmaron ese pacto PSOE, Izquierda y Ciudadanos, que al final hemos visto que no ha servido para nada, para perder 4 meses, que es lo que hemos perdido desde las últimas elecciones, y prometían la desaparición de las Diputaciones.
y ellos la prometen diciendo: es que las diputaciones en España cuestan 6.000 millones de euros. Si a cualquier vecino, incluida a mí misma, me dicen: oye, ¿tú estás dispuesta, quitando las diputaciones, a ahorrar y a no gastar 6.000 millones de euros? Y yo digo: ahora mismo, ¿dónde hay que firmar? Yo la primera. Pero claro, esa no es la verdad, porque si tú quitas las diputaciones y las sustituyes por lo que ellos dijeron en ese pacto que firmaron, bueno, quitaremos las diputaciones y se formará un consejo de alcalde. Bien, le cambias el nombre, pero a los bomberos que yo tengo en diputación en Málaga, que son 300 y pico, hay que seguir pagándoles, ¿eh? Porque los incendios, ¿quién los va a pagar en la provincia? ¿Los alcaldes? ¿O va a venir el señor de Ciudadanos o el del PSOE a pagarlo? Es decir, los incendios hay que seguir apagándolos. La basura hay que seguir recogiéndola. Alguien tiene que recogerla. Hay que pagar esa recogida de basura. Los 800 kilómetros de carretera que te digo que tenemos, hay que seguir manteniéndolos. Los planes generales a los municipios pequeños que no tienen oficinas de urbanismo, hay que seguir haciéndolos. Es decir, que los gastos, alguien tiene que pagar esos servicios. Entonces no podemos engañar a la gente diciéndole que si se eliminan las diputaciones, se eliminan 6.000 millones. 6.000 millones son los presupuestos que tienen esas diputaciones. Pero ya te digo, yo en nada más que en tema social, este año en diputación van 40 y tantos millones de euros. Yo llevo 10 millones de euros para mantener las carreteras. Cada vez que hay unas lluvias torrenciales y en la carretera, en la Serranía de Ronda, se desprenden piedras y la carretera es de diputación, ayudan los técnicos de diputación con fondos de diputación. Si la diputación la elimina, eso lo tiene que hacer alguien. Ese dinero va a costar. Y los trabajadores de diputación, ¿qué hacen los funcionarios? ¿Los vas a echar a la calle? Eso tienen que explicarlo también. Es decir, es muy fácil hacer demagogia y populismo. Lo que sí es cierto es que muchas veces explicamos mal lo que hacemos. Elías Bendo, nuestro presidente, dice que es verdad que las diputaciones son las grandes desconocidas porque no explicamos lo que hacemos. Y posiblemente lo que te decía, cuando la gente ha ido al teatro aquí en Marbella y ha visto la plaza, lo bonita que está, con esos jardines, esas fuentecitas y demás, seguro que no, nadie sabe que ha sido con un plan de inversiones productivas que se ha hecho esa obra gracias a Diputación Provincial. No lo hemos explicado, o que la remodelación que se hizo después de tantísimo tiempo al auditorio en el Parque de la Constitución, tú te acuerdas cómo estaba, ya no se podía utilizar siquiera las gradas. Esa remodelación del auditorio del Parque de la Constitución se hizo con un plan de inversiones que se hizo de la Diputación. Bueno, pues yo me comprometo a venir a explicar más veces. Y nosotros estaremos encantados, de verdad, Kika. Lo que hacemos para que, es verdad, que los vecinos sepan que en épocas de austeridad, y es verdad, donde tanto hay que mirar por el euro, pues lo hacemos. Y que yo, aunque esté en Málaga, sigo defendiendo Marbella. Para eso me mandó mi alcaldesa, Ángeles Muñoz, allí. Para eso me tiene mi presidente allí. Hacemos provincia, pero yo desde luego por delante la marca de Marbella y la ciudad de Marbella. Claro que sí, bueno, que de verdad que ha sido un placer que estés aquí con nosotros. Ya no hay que decirte que invitarte, porque esa es tu casa para cuando quieras venir a contarnos todas estas desembolsos que hace la Diputación para que nosotros estemos mejor y el turismo y podamos vivir todos con una ciudad tan bonita y sentirme orgullosa de ser andaluce, de ser de aquí, de Málaga. Muchas gracias, Kika. Y yo de verdad nos podemos sentir tan orgullosos de ser de Marbella, porque tenemos una ciudad que es maravillosa. Y yo lo único que le pido a todas las administraciones, y en este caso al equipo de gobierno, que miren mucho por ella y que hagan todo lo posible por seguir manteniendo el estándar de calidad que habíamos conseguido. Gracias, Kika, por estar aquí. Nos vamos, que tenemos además, tienes una cita ahora, que están aquí los de Hungría, toda la embajada de Hungría, y sí, hay que ir a saludarles. Así que muchas gracias, y hasta el próximo programa, que estaremos encantados de seguir escuchándote. Gracias, Kika. Gracias. Tenemos que hacer ahora una breve pausa. Nos vamos ahí unos instantes a publicidad y enseguida volvemos con más temas. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día.
junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Por fin el Hecho Chollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952-78-35-27. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4. Teléfono 952-824690 y urgencia el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. El mejor parque infantil Camelot Park. Diversión para toda la familia. Castillos hinchables, túneles, toboganes, piscina de bolas, karaoke, cuentacuentos, cafetería. Reserva ya en Camelot Park para un cumpleaños inolvidable para tus hijos. O ven a pasar unas horas de diversión cualquier día de la semana. Abierto todos los días de 10 a 10. Centro Comercial La Cañada, carretera de Ojén, sin número, Marbella. Teléfono 952-76-4766 o el 6693-78764. En la avenida Pablo Picasso vuelve a abrir sus puertas el restaurante La Leña. Taberna La Leña está especializado en carnes hecha a la leña y pizza. Más de 100 variedades de pizza y carnes buenísimas, fresquitas. Bueno, deliciosas carnes y delicioso producto del Mediterráneo y productos de la temporada. Visiten el restaurante La Leña y probarán las exquisitas pizzas. Os recuerdo que están en la avenida Pablo Picasso número 66. Teléfono 951-96-9150 en San Pedro de Alcántara. Disfruta de la auténtica cocina casera en el restaurante La Nueva Venta. Los mejores menús a 9 euros. Contamos con una soleada terraza, salón interior y patio andaluz.
donde podrás disfrutar todas las noches de lunes a sábado de nuestra barbacoa de mano de nuestro parrillero argentino, que te hará disfrutar de las mejores carnes asadas. Estamos en la Milla de Oro, en el Centro Comercial El Capricho. Teléfono 630 11 34 03, Marbella. Susana Cárdenas y Alberto es un matrimonio joven que me ha encantado de poderlos entrevistar. Además, el cumpleaños de Alberto. Y queremos ofrecerlo con estas imágenes simpáticas de su restaurante bodega, que es una maravilla. Se encuentra en San Pedro Alcántara y ellos nos ofrecen todos los fines de semana espectáculos y todos los días una exquisita gastronomía. De verdad que son increíbles. Así que vamos a este sitio tan bonito, tan emblemático, que nos ha encantado. Es una esquina muy flamenca. Vosotros veis los lunares, veis todas las cositas, está al lado, muy cerquita de nuestro amigo Jesús Leal. Y ahí hay muchos restaurantes, muchos bares. Bueno, el sitio es estupendo. Está el Centro de Cultura también, de San Pedro. Bueno, está muy bien ubicado. Y tienen una gastronomía. Bueno, yo probé un revueltito de bacalao que pues, va a chuparse dos dedos. Y todas las cocinas, todo lo que tienen en la carta es cocina mediterránea, cocina casera, auténtica. Y el ambiente no puede ser mejor de lo que es. Así que nos vamos al bodegón de Alberto y esta gran artista que nos ofreció también un bailecito, un cante, un de todo, porque era completo. Bueno, y el guitarrista, que voy a hablar del guitarrista, una maravilla. Bueno, pues todo este tema, este reportaje dedicado, por supuesto, a ellos y a todos ustedes, claro que sí, que nos seguís, nos veis, y yo sé que os gusta nuestra cultura, esta flamenquita, pues ahí la tenemos con gastronomía. Damos paso a ello. Hablamos con Susana Cárdenas, un pedazo de artista, hija de artista, si es que esto se lleva en la sangre. Ella, bueno, pues con este proyecto que empezaron desde San Pedro, desde la bodeguita, y ahora tienen un restaurante de categoría, y que también ella aquí se luce con su flamenco para apoyar a su marido en esta comida típica de aquí del Mediterráneo, y ya vemos que hay muchos extranjeros que demandan el flamenquito, que luego nos preguntan, pero ¿no hay flamenco aquí en Andalucía? Pues sí que lo hay, y aquí vamos a dar fe de ello, y vamos con esta gran artista, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, qué alegría me ha dado verte, porque sí que es verdad que habíamos perdido un poquito la conexión y ahora retomamos, ¿no? Retomamos. Bueno, pues ahora que yo decía, tú eres hija de artista y que ahí están las fotos para verla, que bueno. Sí, mi padre tiene 5 discos grabados, está en el mercado y ha tocado con los más grandes, con Camarón, con Paco de Lucía, con todos los más grandes. Y tenemos la suerte, el privilegio de que viene y los fines de semana pues nos viene y nos canta a nosotros también un poquito. Bueno, hoy lo pondremos escuchando. No, hoy no puede ser, porque hoy precisamente lo han operado esta tarde y está un poquito, así que vamos a esperar 2 semanitas otra vez. Pero estamos aquí esperándolo, porque es que además los clientes lo demandan porque tiene 71 años y te dan la voz como un niño de 20. Es increíble cómo canta. Háblame de este proyecto, aunque luego hablaré con tu marido también para que me hable de la gastronomía, pero ¿cómo ha sido este cambio, no? Porque está en la bodeguita aquí en San Pedro, pues tu marido también de aquí de toda la vida, de San Pedro. Él es de toda la vida de aquí, era muy pequeñita, la otra bodega era muy pequeñita y bueno, la verdad que no hemos liado la manta a la cabeza y la verdad que estamos teniendo muchísima suerte porque el proyecto va muy bien y la música es lo que más gusta aquí. Bueno, la comida es excelente, todo el servicio es perfecto, Alberto es campeón de costelería, o sea que aquí hay un servicio increíble, así que es como un conjunto de todo, pero la música los fines de semana aquí la liamos, aquí hasta de 90 años las mujeres vienen y no se van sin bailar. Tú te buscas un rinconcito aquí divino. Además, mira, un rincón muy andaluz, además mira que alegre está todo, que invita a bailar, invita a la feria, invita a vinito, a jamón, invita a... Que es lo típico que la gente lo demanda, ¿no? Los extranjeros, que yo veo que hay muchos extranjeros también y españoles, ¿no? Pero que esto gusta mucho a todo el mundo. A todo el mundo. Primero es que, claro, un sitio que es económico para la calidad que tenemos, porque todos los productos que tenemos son de una calidad increíble. Entonces, se junta un poco todo y la gente del pueblo, claro que sí que vienen, pero los guiris, pues, es algo diferente y buscando lo típico, vienen buscando la alegría. ¿Qué más hace hoy? Cuéntame qué temas es que vamos a verte hoy. Un poquito de todo, porque además hago como una fusión, porque yo llevo cantando flamenco 1 año y medio, una cosa así. Lo que pasa es que lo llevo en la sangre, pues, mi
padre, pero yo en los hoteles, ¿sabes?, siempre hacía un poco de música internacional. Entonces, como versionamos un poquito aquí todo y hacemos bulería, rumbita, y además tenemos hoy otro artista que también lo hace de miedo y tiene una voz preciosa, así que yo lo que invito, porque seguro que pasarlo bien y... Todos los fines de semana, viernes y sábado noche... Aquí, el único sitio que venía aquí en San Pedro. La bodega del cantinero, la mejor del mundo entero. Aquí de San Pedro, cantinero de San Pedro. Eso es. Qué maravilla, de verdad que estamos encantados y bueno, pues os deseamos, vamos, que triunféis aquí, que yo sé que estáis triunfando porque siempre que paso está lleno, con lo cual yo sé que habéis tenido mucha buena aceptación y que estamos encantados. Y también de poderte aquí desplegar aquí con el flamenquito. Eso es, que luego hay el maridaje, la verdad es que ahora está muy en auge los maridajes, pero un maridaje con flamenco es una maravilla. Ya, eso es, vamos, eso ya es la guindilla de la tarta. Gracias por atendernos y voy a hablar con tu marido de la cocina de los platos estrella que tenéis aquí. Perfecto, muchísimas gracias, espero que lo paséis muy bien. Gracias. Hablamos con el propietario, Alberto Morito. Bueno, cuánto arte hay aquí, él es de San Pedro, de toda la vida. Y bueno, me estaba diciendo, Elena, que aquí venenciamos todos los días. Y es verdad que tienen aquí las copitas para venenciarlo. Bueno, ahora tomaremos una copita venenciada porque que te veamos el arte. Yo sé que tú eres experto en todo lo que es la hostelería, en cócteles, en todo. Háblame de este proyecto, porque desde que viniste ahí de la bodeguita, pues yo creo que ha sido un buen acierto, ¿no, Alberto? Sí, la verdad que sí. Pues la verdad que ha sido una idea fabulosa hacernos cambiado aquí a esta zona. La verdad que la ubicación es mucho mejor. Y estamos teniendo muy buenos resultados, estamos muy contentos hasta el día de hoy con lo que está ocurriendo aquí en San Pedro en nuestro nuevo proyecto. Lo que es verdad que me decías que es que no hay sitio así que todos los días venencie, cuando hay un cóster de algo o por un evento especial, entonces sí ponen un veneciador y te dan tu fino, ¿no? Como sí. Es típico aquí en Andalucía, ¿no? Pero es que tú lo tienes todos los días. Sí, bueno, yo soy un amante de los vinos, he trabajado de sommelier y bueno, he querido traer algo. Traer lo que se ha perdido, ¿no? Los vinos del Marco de Jerez, trabajo con todos los vinos del Marco de Jerez, venencio todos los días y estoy intentando averiguar, pero creo que somos el primer restaurante de España, posiblemente del mundo, en el que se venencie todos los días, donde se venencie a nuestros clientes un aperitivo como puede ser una manzanilla en rama que tenemos ahora mismo en nuestra bota. Bien, bueno, maravilloso. Y si hablamos de la carta, hoy yo le decía a tu mujer que la entrevistaba con él, que para que me hable del flamenquito, los temas que hace, su padre que es una maravilla, ya ves los discos que tiene y todo. Y yo le decía, digo, bueno, ahora que está de moda los maridajes, digo, esto es un maridaje con flamenco divino, ¿no? Cuéntame la gastronomía de los platos estrellas que tenéis en vuestra carta. Nosotros trabajamos con nuestra filosofía de tener el producto. Tenemos muy buenos productos, elaboramos tortillas de camarones caseras, traemos camarones de Sanlúcar, langostino de allí de Sanlúcar, tenemos carnes ibéricas del Valle de los Pedroches, entrecot, todo muchísima calidad. Nuestra filosofía es no engañar al cliente, para que el cliente cuando venga aquí a su casa sienta que has comido bien, no le han engañado y ha disfrutado de una velada, porque nosotros lo que ofrecemos no solo es comer bien, sino que además se lo pasen bien. Todo el personal que tengo aquí en la bodega del cantinero son artistas. Desde los cocineros cantan, salen a mitad de la sala a cantar. Nuestros camareros son músicos. Entonces, cuando vienes aquí, tienes una experiencia diferente porque es algo diferente. Hacemos un poco de show. ¿Qué tipo de cliente tiene? Vemos muchos extranjeros también, españoles, ¿qué nacionalidad? Sinceramente, tenemos un porcentaje muy alto de extranjeros: noruegos, suecos, escandinavos, franceses. Pero también tenemos españoles, tenemos gente de vascos, gente de aquí del pueblo de San Pedro. Pero yo invito siempre a la gente de San Pedro, a mis paisanos, que no se vayan de San Pedro, que en San Pedro tenemos la mejor gastronomía de la Costa del Sol. Sí, producto de la tierra, ¿no? De temporada, todo, ¿no? Sí, la verdad, muchos extranjeros nos lo dicen, prefieren irse a San Pedro que antes a Marbella. No sé por qué, pero hay muy buenos restaurantes en San Pedro y yo estoy muy contento de haber comenzado aquí, en esta esquina, porque yo hace muy pocos años, cuando tenía 14 años, empecé aquí al lado, en un restaurante también muy famoso, que trabaja mucho, ¿no? Y he vuelto a mi raíz, y estoy muy contento de estar aquí. Estoy alucinando. ¿Qué horario tienes de apertura? Nosotros cerramos los martes y damos almuerzo y cena. Abrimos todos los días, sábados, los martes,
y no cerramos ni incluso la cocina al mediodía. Así que nuestros clientes pueden venir a cualquier hora, que siempre se van a ir bien atendidos y sorprendidos. Y el viernes y el sábado, además, flamenquito. Ay, y además, con Miguel Cárdenas, que para mí es mi fan, soy el fan número uno, es un cantado, es mi suegro, un cantado de los pies a la cabeza. Le han dado este año dos homenajes ya en Algeciras. Y traemos artistas de la altura de grandes, de los grandes cantadores. No traemos solamente flamenco, pero traemos guitarristas, traemos gente muy buena. La rama que sale del tronco, que no veas tú, que es tu mujer, que no veas tú, artista. Eso lo escucha muchas veces y nos encanta, además. Y os felicito por este proyecto y os deseo todo lo mejor, que os lo merecéis, que sois gente muy currante y lo hacéis muy bien. Así que Muchísimas gracias. Y gracias a todos. Gracias. Tratar de llover, vi gente correr y no estabas tú. Al otoño vi llegar, al mar oí cantar y no estabas tú. Correr y no estabas tú. Al otoño vi llegar, al mar oí cantar y no estabas tú. Estabas tú. Seguir.
nos quisimos, me entrego en amor, si baja mi fuerza pues, vuelve si te olvido, y llega la noche y de nuevo no vuelvo. Si te necesito, procuro olvidarte, haciendo de día, ¡gracias!
noches, señores. Good evening. Thank you very much for calling Bodega Cantinero. Si no, eso. A la hora que es la hora de cantar la canción del cantinero. Si no, no es a jefe. Sí, lo siento, pero no tenemos más remedio. I'm sorry, but this is the time the music cantinero. If you know singer this music, you have to go another one. Voy a presentar a mi equipo desde Argentina, un poeta, famoso número uno en Buenos Aires. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Rubén! ¡Bravo! ¡Un aplauso! From Cuba, desde la Cuba, cantinero cubano, el mejor de La Habana. Un maestro a su guitarra. Los mejores gitanos ahí. El más grande, Rafael Lozada. Quiero, hoy es mi cumpleaños y estoy nervioso, estoy de todo. Me encantaría dedicarle esta canción a mi madre, a mi padre que están aquí, que los quiero mucho, pero también a mi mujer que es muy grande como cantaría. Que te voy a quitar el amigos míos, está San Pedro la novedad, es la bodega del cantinero que abrió su puerta, venga nomás. Vamos todos, el cantinero.
puedo moverla a ella. Miro tras la ventana, pero no estaba atrás de la reja. Mira que este soy. Entonces ahora mi novia se preguntó. Y el eco de la noche le respondió. Mi novia la vieron la otra mañana. Hablando me quedé de por la ventana. Un pozo con dinero la enamorado. Con ella la separó de mí. Se la lleva. La lleva. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-92-7042. Creada hace más de 15 años, en Ofipril Marbella seguimos trabajando como empresa dedicada a la imprenta. Hoy, gracias a la confianza de nuestros clientes y a la experiencia acumulada, nos hemos adaptado a las nuevas técnicas de impresión y trabajamos con nuevos materiales. Como objetivo principal, prestamos el mejor servicio al pequeño y gran empresario. Trabajamos muy duro para mejorar y ampliar nuestros servicios, incluyendo más rapidez en los encargos, precios más económicos, una calidad de impresión superior y la utilización de técnicas especiales como la termoimpresión, barniz UV o el corte láser,
buscando siempre adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, estaremos encantados de atenderle en calle José Echegaray número 17, en San Pedro Alcántara. Y si lo desea, visitaremos su empresa con el fin de presentarle nuestras novedades y buscar la mejor y más favorable opción para su negocio. Todo ello sin ningún compromiso. Teléfono 952-926508 y pueden visitar también nuestra web ofiprilmarbella.com. Disfruta de la auténtica cocina casera en el restaurante La Nueva Venta. Los mejores menús a 9 euros. Contamos con una soleada terraza, salón interior y patio andaluz, donde podrás disfrutar todas las noches de lunes a sábado de nuestra barbacoa de mano de nuestro parrillero argentino, que le hará disfrutar de las mejores carnes asadas. Estamos en la Milla de Oro, en el Centro Comercial El Capricho. Teléfono 630 11 34 03, Marbella. Y ya sí que toca despedirnos. Bueno, la semana que viene mucho más. Vamos a tener sesión de belleza también con unos productos, con una técnica, con unos profesionales divinos, eso y mucho más. Ofreceremos las galas también, que tenemos este fin de semana las galas, la semana que viene, que hay que montarla y que no, por eso no la hemos podido poner este fin de semana, pero que sí, que vinieron al estudio a hablar de ella y dirá, oye, Elena, se le ha olvidado ponernos la gala que dijo que iba a ver. Sí. Es verdad, la ha habido y todo muy bien, todo se ha arreglado divinamente, pero ya para la próxima semana que dé tiempo a ponerla bien bonita, bien montada, con sus títulos, sus cosas, para que sea más agradable. Bueno, pues todo eso y mucho más, ya sabéis, aquí en la televisión, en M95, en Sintonía San Pedro, en la radio también, Radio Mediterráneo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, o radiomediterráneo.es en internet. También nuestro canal de Expo en internet y en el canal de Boom Marbella, en nuestro blog, en Facebook y en YouTube. Así todas las fotos, ahí están todas. Bueno, pues ya sí que nos despedimos hasta la semana que viene, que ya habrá más cosas. No la verdad, y sea aquí en las tardes con Elena. Un beso muy grande y que seáis muy, pero que muy felices. Chao. Pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Entre palmas y alegría, te llevo en el alma mía. Restaurantes Los Mellizos celebran desde el viernes 13 de mayo las jornadas denominadas Arroz para Todos, que se desarrollarán hasta el domingo 29 de mayo. Los amantes del arroz podrán disfrutar de este cereal en todas sus vertientes, ya que la carta de estos días está diseñada para ofrecer 14 variedades de arroces y paellas con precios que parten desde los 15 euros para dos personas. Entre estas se encuentran la paella ciega, el arroz la marinera y la paella vegetal, entre otras. Este año, todos los restaurantes de la empresa familiar se unen para ofrecer estas jornadas. Casa Juan Los Mellizos, Los Mellizos, Puerto Marina, El Mero y Pescadería Los Mellizos ofrecerán arroces desde 15 euros para dos personas y, por otra parte, Los Mellizos Málaga, Saint-Tropez Los Mellizos y Los Mellizos Marbellas ofrecerán raciones a 5 euros y media raciones de paella a 3 euros. Así, todos los restaurantes de la empresa participarán en estas jornadas para el disfrute de los asistentes. Este amplio abanico de posibilidades se incluye desde la tradicional paella de mariscos y el arroz caldoso hasta el arroz meloso con pulpo y verdura, la paella con costra y la negra con alcachofas.
La Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Por fin el Hecho Chollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952-78-35-27. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4. Teléfono 952-82-46-90 y urgencia el 607-62-50-10. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. El mejor parque infantil Camelot Park. Diversión para toda la familia. Castillos hinchables, túneles, toboganes, piscina de bolas, karaoke, cuentacuentos, cafetería. Reserva ya en Camelot Park para un cumpleaños inolvidable para tus hijos. O ven a pasar unas horas de diversión cualquier día de la semana. Abierto todos los días de 10 a 10. Centro Comercial La Cañada, carretera de Ojén, sin número, Marbella. Teléfono 952-76-4766 o el 6693-78764. En la avenida Pablo Picasso vuelve a abrir sus puertas el restaurante La Leña. Taberna La Leña está especializado en carnes hecha a la leña y pizza. Más de 100 variedades de pizza y carnes buenísimas, fresquitas. Bueno, deliciosas carnes y delicioso producto del Mediterráneo y productos de la temporada. Visiten el restaurante La Leña y probarán las exquisitas pizzas. Os recuerdo que están en la avenida Pablo Picasso número 66. Teléfono 951-96-9150 en San Pedro de Alcántara. Disfruta de la auténtica cocina casera en el restaurante La Nueva Venta. Los mejores menús a 9 euros. Contamos con una soleada terraza, salón interior y patio andaluz.
donde podrás disfrutar todas las noches de lunes a sábado de nuestra barbacoa de mano de nuestro parrillero argentino, que te hará disfrutar de las mejores carnes asadas. Estamos en la Milla de Oro, en el Centro Comercial Capricho. Teléfono 630 11 34 03, Marbella.